Hola, hola mi gente, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora usted va a verme, pero de antemano sea bienvenido a la hora que sea. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes, espero que Diosito me los mantenga bien, llenos de mucha salud, muy felices y pues junto a todos sus seres queridos, a sus amigos y pues que sea él quien los bendiga y los lleve con bien hasta su lugar de destino. Si pues como pueden ver andamos en un lugar diferente, pues obviamente ahí está el río, pero ese no es el río que nosotros sabemos ir, sino que es el río de El Rosario. Este río sí nos queda como bastante lejos, pero en esta ocasión William, el Colochito y Lionel, ellos nos han traído hasta este hermoso lugar. Y como pueden ver ustedes, solo es monte, 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 monte y monte. Ya les voy a enfocar para que vean. No sé cómo se va a ver para allá. Trato la manera de mover un poco despacio el teléfono para no embolarlos. Creo que así se dice. Miren, como pueden ver, todo es monte. Por allá se mira una alma. Allá, este es Lionel, el que nos ha traído. Y pues, o sea, él me ha traído a mí, porque solamente iba a venir Esmeralda y yo, y William, que nos iba a traer, porque él iba a ser el viajero. Entonces él nos hizo el favor de traernos acá para mostrarles lo que es un lugar diferente y no estar como de que solo grabando en la casa. Uy, va, mira, andamos así, así, así. Es que miren, ya había iniciado un video, pero lo borré porque, o sea, me veía bien raro. Me veía como de que, no sé, bien mal formada. No sé por qué, pero hay días de que yo me siento como de que bien fea, gente. Yo hay días que me siento de que no me, o sea, por más que me haga la, o sea, por más que me maquille, me pongo un vestidito bonito, o sea, me pongo como un poquito sexy, por decirlo así. Porque, bueno, yo, para mí, vestirme sexy es maquillarme, hacerme que un peinadito, un vestidito por ahí. Y o sea, eso es andar sexy para mí. Pero para ciertas personas andar sexy es andar en así en poca ropa como ando ahorita. Y este, o sea, así, pero para mí es hacerme algo diferente. Algo diferente, piensa de que yo no soy mucho como de que... Sí, este, miren, yo antes era como de tener muchos pantalones y muchos shorts. Vestidos, faldas tampoco. Pero ahora fíjense de que, miren, mi hermana, ella me regaló lo que es un roperito de, o sea, plástico, que tiene igual las gavetas plásticas, todo tiene cuatro gavetas, dos chiquitas y cuatro grandecitas. Dos de esas las he llenado solo de vestidos, pero eso sí, de que fíjense de que uno, yo les puedo decir, cuando uno está como de que en la malicia, este, uno es como de que se anda gastando el dinero en cosas de que, y, pero cuando a uno ya le viene como pasando la malicia, uno de que, bueno, puchica, o sea, en eso invertí, cosas de que innecesarias, por decirlo así, y pues, o sea, uno no viene a juzgar a las otras personas, o como otros canales, o por ejemplo acá, miren, me puedo poner este ejemplo. Habían ciertas personas que ponían ciertos comentarios malos de mí, y nada más y nada menos que los perfiles eran nombres de mujeres y eran mujeres. Entonces, uno no puede venir a criticar ni el vestuario ni nada de las otras personas. ¿Saben por qué razón? Porque miren, yo no le, o sea, yo sí fui, así se dice, sí fui bien, este, maliciosa. Fui bien maliciosa, o sea, como de que antes me gustaba mucho llamar la atención. O sea, de que, o sea, acuérdense, todo mundo pasa por su adolescencia. Y todo mundo, a todo buen salvadoreño aquí dice, ya le empieza a picar. Así dice, la, ¿cómo les puedo decir? La, ay, no sé cómo decirle, los jóvenes les voy a decir, los jóvenes, por no decir la palabra exacta, los plebes, más específico, los plebes, los de la calle, ellos dicen, ya esa bicha ya le empieza, cuando ya la empiezan a ver la malicia,
Miren, yo me hice lo que son unos ojitos, o sea, yo siempre, imagínense, yo era como de hacerme muchos hoyos en las orejas. Miren, yo en esta oreja tengo 8 hoyos, creo que 7 tengo ahora porque me cerró uno. Tengo como 7 o 8, aquí nada más tengo 2, o sea, de ahora como de que mucho de andarme poniendo aritos, o sea, de andarme haciendo los hoyos y todo, pasaba con el gran dolor y este. Y miren, ahora para andar nada más 2 aritos, después de tener el montón de hoyos, nada más ando 2 aritos, porque una, porque me da hueva andar aritos, otra, la hueva de estarlos limpiando, y otra, pues de que están muy caros, gente, muy caros, o sea, los accesorios están como de que bien así, y pues, o sea, ahorita no hay plata para andar gastando, entonces por esa razón también. Entonces, miren, ¿cómo, a qué viene esto? Ahora yo me he visto así porque yo me siento bien, o sea, porque es algo que me gusta, y si yo tengo el dinero para comprarme mi ropa, pues yo me la compro a mi manera. Entonces, este, ahora lo hago por mí, lo hago porque a mí me gusta, porque yo me siento bien. No lo hago para andarle modelando a las demás personas. Uno debe ser como es y vestirse como quiera, sin prestarle atención a nada ni a nadie. Mientras el fulano o la fulana no le dé dinero para que se compre sus chirajos, y si usted tiene para comprárselo, cómprenselo como quiera. Por eso yo, miren, yo me lo compro como yo pueda y como quiero. Y a mí, o sea, yo no tengo que andar, como les quiera decir, haciéndole caso a alguien que nada más lo hace por, o sea, por ofenderme, más que todo, por ofenderme. Así que miren, ¿a qué va esto? Yo ya pasé por esa etapa. Yo ya pasé por esa etapa en donde andaba de esa manera. No de que me iba a, o sea, prestarle atención. O sea, a mí me gustaba que la gente, que los bichos me dijeran cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno a alguien le dice cosas o la piropea, uno se siente bien. Uno se siente bien. Por lo menos yo me siento bien que ustedes me piropeen. Yo me siento bien que ustedes me digan que chula, que bonita, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, uno se siente bien. Y pues yo me sentía bien cuando me piropeaban. O sea, yo decía, puchica, soy bonita. Soy bonita, porque hay supuestos de que a veces no se les enamora. Entonces yo, o sea, yo quería que me piropearan para yo sentirme bonita. Para yo sentirme bonita. Y entonces, ¿a qué va esto? De que miren, uno no tiene que andar criticando ni juzgando a las demás personas. ¿Saben por qué razón? Porque uno ya pasó por la etapa de la persona que usted está criticando. Uno ya pasó por eso. Entonces, ya que ahora sea una persona adulta, sea una persona totalmente diferente, no la hace tener el derecho de venir a criticar y a juzgar a las demás personas. Por lo menos hay personas en ciertos canales de que casi la mayoría son mujeres tal vez ya adultas. Y vienen a criticarlo a uno porque uno se viste así. O si a uno le hacen una crítica y uno habla de esa crítica, ya dice, ay, por su forma de vestir. No, nadie tiene el derecho de venir a criticar. Ande como ande la persona. Yo puedo andar desnuda y si no ofendo a nadie ni ando molestando a nadie, pues nadie tiene por qué molestarme a mí. Ni nadie tiene el derecho de juzgarme a mí porque uno no anda molestando a nadie. Entonces, uno ya ha pasado por esa etapa, ya no puede venir a criticar ni a juzgar a las otras personas, que a las otras niñas que van creciendo. ¿Por qué razón? Uno, lo que uno puede hacer es como de aconsejarla, más que todo, aconsejarla, pero no venirle a decir cosas feas solo por su vestuario, ya que el vestuario no define la clase de persona que uno es. Porque yo he visto así, y yo porque he visto así no significa que yo soy una regalada o que soy una cualquiera, para nada. O sea, por eso les digo, no significa nada el vestuario, nada. Así que bueno, yo me despido de este video, cuídense mucho y bendiciones para todos.